entregado por nuestra vida. Reciba, Padre, gracias en la gracia de nuestra victoria y la vida de nuestra vida. Madre de todos los hombres, enséñanos el día de Pentecostés. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Gloria a ti, Señor. desenlace de su vida. Si es el justo Hijo de Dios, lo auxiliará y lo liberará del poder de sus enemigos. Lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura, para comprobar su moderación y apreciar su paciencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él. Palabra de Dios. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Glorifica mi alma al Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en su esclava. Muy dichosa me dirán todos los pueblos. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Su clemencia se derrama por los siglos sobre aquellos que le temen y le aman. Desplegó el gran poder de su derecha, confundiendo el corazón de los soberbios. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Derribó a los poderosos de sus tronos y ensalzó a los humildes y a los pobres. Los hambrientos se saciaron de sus bienes y alejó de sí vacíos a los ricos. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Acogió a Israel su humilde siervo, acordándose de su misericordia, como había prometido a nuestros padres, Abraham y descendencia para siempre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, donde hay envidias y rivalidades, hay desorden y toda clase de males. La sabiduría que viene de arriba, ante todo, es pura y, además, es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas obras, constante, sincera. Los que procuran la paz están sembrando la paz, y su fruto es la justicia. ¿De dónde proceden las guerras y las contiendas entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis, ardéis en envidia y no alcanzáis nada, os combatís y no hacéis la guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para dar satisfacción a vuestras pasiones. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con ustedes. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello, y les daba miedo preguntar. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discuten por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Porque todo este pueblo, los que estamos hoy, los que han ido pasaron durante todo este tiempo han venido con esas ansias, con ese deseo, con esa fe a decirle a la madre: madre, ayúdame, o madre, gracias, o madre, estoy confundido, o madre, no acabo de ver el camino, ayúdame a encontrar. Cuánto agradecimiento. Y ese agradecimiento, qué bueno que lo traduzcamos después en hechos, en obras. Que no nos quedemos solamente con decir gracias, no. Que nuestra vida responda a ese agradecimiento, actuando, viviendo, comportando como el Señor nos enseña. En esta subida podíamos ver la significación en este sentido. ¿Quién sube? El que primero bajaba. Y María bajó. Bajó al último escalón. María no vino con prendas, ni con grandeza, ni con apariencias de este mundo. Vino así, pobre, humilde, sencilla, pero con un corazón inmenso para amar. Y esa María que bajó, y que bajó al último escalón, es asunta al cielo, es subida al cielo. Igual nosotros, si somos capaces de bajar, y de bajar libremente, de no ocupar o de no querer ocupar puestos que no nos corresponden, sino actuar con un corazón libre, humilde, pequeño, pobre, como el de María, también un día seremos asuntos al cielo, también subiremos a la altura con el Señor. María bajó y el Señor la subió. Pero esa subida también nos puede significar lo que estamos realizando cada uno. Estamos realizando nuestra historia, nuestra subida al monte Calvario, nuestra subida al monte Sion, a la nueva Jerusalén, al cielo. Y en esa subida, pues hasta arriba sabemos que nos apreciamos. Y si vamos un poco de prisa, más todavía. Por lo tanto, significa que en esta subida que vamos haciendo es donde vamos a encontrar la prueba, las dificultades. Por eso, Madre, ayúdanos. Madre, protégenos. Madre, acompáñanos. Si recuerdan, cuando celebramos la bajada de la Virgen, decíamos, entre otras cosas, que ella venía a traernos, no tal vez lo que yo quería o lo que yo le había pedido, sino lo que yo necesito. Lo bueno es estar atentos a ver qué es lo que realmente necesito. Porque muchas veces creemos que lo que necesitamos es la salud, y a lo mejor no es la salud corporal, sino la salud del alma. O necesito trabajo, y a lo mejor no es el trabajo que necesito, sino el tener una actitud de apertura, de servicio a los demás. Por eso es bueno que nosotros, por María, descubramos lo que necesitamos. Hoy, ¿qué hacemos en la subida? Poner en sus manos nuestra vida, nuestras preocupaciones, todo aquello que queramos decirle, Madre, llévatelo contigo, pero llévalo también a nosotros y nunca nos abandone. Podemos presentar a María la situación de nuestro mundo, un mundo dividido, un mundo lleno de tanta violencia, de tanta incomprensión, de tanto mal, porque el egoísmo del hombre es tremendamente fuerte. Entonces, eso presentárselo a María y decirle: cuando vaya subiendo, Madre, ayúdanos. Pero esa Madre también nos hace una recomendación. A que todos recordamos que nuestra madre iba a salir un par de días y nos decía: oye, ven acá que te quiero decir. Ten en cuenta esto, y esto otro, y esto otro. Portate bien, que yo no me entere. ¿No se acuerdan de eso? Bueno, pues también la Virgen Santísima nos hace unas cuantas recomendaciones. Nosotros, en esas recomendaciones que la Virgen nos hace, ¿cuáles serían las principales? Hay una central. Y la Madre nos sigue diciendo: hagan lo que Él les diga. ¿Y qué nos dice Jesús? Si nosotros hoy resumimos un poquito la palabra que hemos proclamado, ¿qué encontramos allá? Jesús nos dice: la sabiduría viene de arriba, viene del cielo. La sabiduría que construye, la sabiduría que une, la sabiduría que da vida y fuerza, la sabiduría que nos ayuda a recorrer el camino en la verdad, en la justicia y en la paz. viene de ahí, viene del Señor, la trae Jesús, pero la aceptamos. O preferimos, como nos dice la segunda lectura, esa otra sabiduría, que es la de este mundo. Los sabiondos, los listillos, que llamamos, que son aquellos que se creen más de lo que son, y por motivo de esos listillos hay tantos hermanos que mueren de hambre. Por motivo de esos listillos hay tantos hermanos que sufren la guerra, la desolación y tienen que emigrar de sus países. Por motivo de esos listillos que se creen los dueños y como no pueden, porque no tienen fuerza moral para hacerlo, utilizan las armas para destruir, para matar. Esos listillos también podemos ser nosotros cuando nos creemos más de lo que somos, cuando somos capaces de criticar negativamente al hermano, cuando nosotros nos queremos situar por encima del otro. Somos unos listillos que queremos dar una imagen que sabemos que es mentirosa, porque dentro no se corresponde con lo que llevamos hoy. Y la Madre, ¿qué nos dice? Escucha. Y escucha a quién, a Él, que es la sabiduría. Y haz lo que Él te diga. Reflexiona, no pases de largo. Párate un poco, reflexiona en tu vida. Profundiza en el conocimiento de Jesús. Y verás que la vida recobra enormemente la alegría y la paz. Esa Madre también nos va recomendando a cada uno. ¿Te acuerdas cuando tú le dijiste que eras un egoísta? Ella que te dice, compadre, ¿cuál es mi actitud? Escucha a María y compadre. Cuando tú le dijiste, madre, soy un acaparador y lo quiero todo para mí, ¿qué te dice la madre? No, compadre. ¿Qué hago ante eso? Cuando yo le dije a la madre, madre, he ido acumulando y tengo un montón de acumulado, ¿para qué? Comparte. Y acumulará un tesoro en el cielo. Cuando yo le dije a la madre, tengo diferentes cualidades, sé mucho, puedo mucho, tengo mucho, y ella me dice, ¿qué haces con esas cualidades? ¿Te las guardas o las pones al servicio de los demás? Ven, esa madre que sube al cielo nos deja una serie de recomendaciones para que desde dentro de nuestro corazón nosotros despertemos y podamos dar una respuesta adecuada a lo que esa madre nos está pidiendo para bien de todos. Y termino con la gran advertencia que nos hace hoy el Señor. Hay como cuatro grandes cualidades que el Señor nos invita a revisar y a poner en juego. Los discípulos decían o iban discutiendo de quién es el más importante. ¿Qué le dice Jesús? El más importante es el que se hace último, el que baja al último lugar por voluntad propia, no porque me arrinconen, no porque me manden ahí, no, porque yo quiero estar en el último lugar. El Señor nos invita a ser servidores unos de otros. ¿Y qué hacemos muchas veces nosotros? No solo no ser servidores, sino servirnos de los demás, o poner, lo que es peor, a los demás a mi servicio, a tu servicio. Porque ocupas un puesto en la sociedad. Tu puesto no es para que te sirvan, sino para servir, si lo has entendido bien. Y ahí cada cual vea el puesto que Dios le ha regalado o le ha dado en su vida. Y la tercera gran actitud o cualidad a la que el Señor nos llama es ¿y cómo te abres y acoges a tus hermanos? Porque podemos decir qué bonito exterior, qué bueno exterior, y después la vida a lo mejor no es la más conveniente. O la acogida a ese hermano que llega y me pregunta cómo está, o mira, me hace falta eso. ¿Cómo respondo yo? ¿Cómo acojo? El que acoge a un niño en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí acoge al que me envió. terminó con la última de las cualidades o de las virtudes o de la fuerza que el Señor nos invita a reflexionar. El camino del cristiano, el camino del creyente, como lo fue el de María y el de Jesús, es el camino de la cruz. Y eso nos cuesta. Aceptar la limitación, aceptar la pequeñez, aceptar la equivocación, aceptar la debilidad, cuánto nos cuesta. Pero qué bueno que aprendamos y que escuchemos a esa madre que nos dice: haz lo que Él te diga y verás que tu vida será inmensamente buena e inmensamente grande. Termino con dos preguntas muy sencillas. Una primera: ¿estoy dispuesto a escuchar de corazón a ese Señor y a esa madre que tanto me ama? ¿Estoy dispuesto a mejorar, a cambiar aquello que en mi vida va torcido o creo que no está aceptado? Por todos los cristianos y cristianas, que sepamos acoger y servir a los demás como Jesús nos ha enseñado. Acepta propicio, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que alcance en el sacramento eucarístico los bienes en que ha creído por la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. especialmente de las ambiciones de este mundo. Líbranos de la prepotencia y la soberbia, del orgullo y la insolidaridad. Déjanos tener un corazón sencillo, humilde, pobre y generoso, como el de María la Madre, para ir por la vida construyendo la paz. Así esperaremos con alegría la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos y con el Espíritu. Como hermanos nos damos la paz. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus hijos, todo este pueblo de Teror, todas las personas que han ido pasando durante estos días ante la imagen de la Virgen Santísima, tantos que le invocan desde su casa, tantos que no saben invocar, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de Santa María la Virgen del Pino, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con el Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. ¡Viva la Virgen del Pino!